su día en la casa de Dios. Amén. ¿Hay gente de Santa Cruz aquí? Hay gente de Santa Cruz. Gloria a Dios por eso. Así que las islas de Dios, islas bendecidas, se reúnen en este lugar santo para adorar al Señor, para celebrar con estos dos muchachos siervos de Dios, con el pastor Oscar y el pastor Nares, su familia, esta consagración al servicio pastoral. Y damos gracias por ello, damos gracias por cada pastora que está aquí. Reunida en esta tarde, queremos excusar a nuestra alcaldesa Evelyn de Vermes. Ella no ha podido llegar hasta acá y ha enviado dos compañeros pastores, una compañera pastora, la pastora Mayra Silva, en medio de nuestro, ¿cierto? No soy pastora, soy la administradora de la oficina de base de Fe. Ah, muy bien, administradora de la oficina de iniciativa comunitaria de base de Fe. También está el pastor Pablo. Ya conocemos anteriormente. Que Dios les bendiga poderosamente. Bienvenidos a este lugar que ya ustedes conocen mejor que yo. Que Dios les bendiga y un abrazo fuerte a nuestra alcaldesa, a su familia y a todo su equipo de trabajo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Quisiéramos en esta hora tener una oración por Vieques, y yo creo que es bueno que estemos en pie, reconociendo la importancia de todas las oraciones, pero también conociendo la importancia de orar por este pueblo, por esta isla. Dios amado y Dios bueno, te damos gracias, te adoramos, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Dios. Y solamente a ti la gloria en esta hora y siempre, Señor. Queremos en este momento poner esta isla delante de tus manos, delante de esta isla amada, esta isla pequeña y la nena, por el cariño que le tenemos, pero que de nena no tiene nada. Sabemos que es grande hace tiempo, muy grande, porque tú la has bendecido grandemente y la tienes en la palma de tu mano, Señor. Bendice este lugar, bendice cada rincón de esta islita, bendice a su alcaldesa, a su equipo de trabajo, su familia. Permite, Dios, que en todo lugar de esta isla haya paz, que tú puedas proveer trabajo a los que aquí viven, que nos ayude a mejorar día a día la transportación marítima y aérea, que podamos, Señor, saber que esto es parte de nuestra isla y parte de ese mundo grande y de ese cosmo grande que tú has creado, este rinconcito verde, hermoso, precioso, con tanta gente linda, llena de ti en el corazón. Te rogamos, Dios, que tú bendigas a cada persona que ha nacido y vive aquí, pero también a todo el que viene aquí a disfrutar de las bellezas de esta isla. Permite, Dios, que en todo momento tu paz permee en cada hogar. Amén. Y que seas tú guiando, Señor, la administración municipal de este lugar. Bendícenos y guárdanos, Señor, y permite, Padre, que Vieques sea siempre el lugar donde tú vienes a pasear y donde tú vienes a recrearte con la gente que aquí está. Amén, Padre. Bendice cada hogar, bendice a los enfermos, echamos y reprendemos todo espíritu de droga, Señor. Todo espíritu de muerte, todo lugar muerte en esta isla, lo echamos fuera. Te rogamos, Señor, que sigas tú siendo el Rey, Señor de la vida.
Bendice las iglesias de este lugar, a cada pastor, a cada pastora, y permite, Padre, que todo lo que aquí se haga para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, el Señor de la vida y de la historia. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanas. La paz de Dios. Amén. Ahora proseguimos con la oración de iluminación por el reverendo Héctor Rivera. Oremos, hermano. Dios bueno, ante tu augusta presencia venimos en esta hermosa tarde para seguir rindiéndote culto. Y te decimos que tu pueblo está hambriento de pan, y pan del bueno, pan de tu palabra. Por ello te imploramos, Dios, que ilumine tu siervo en la proclamación de esta palabra que hemos de recibir y de la lectura bíblica que se ha de hacer, que pueda, oh Dios, llegar a lo profundo del alma y del corazón. Solo tú conoces las necesidades diversas que hay aquí presentes, y nos unimos al regocijo de la iglesia local y de sus pastores y de toda esta denominación hermana. Y te imploramos de manera especial que reciba esta ofrenda que te ofrecemos, ofrenda de tu palabra, que a la vez viene de ti y es para tu pueblo, porque es en tu nombre que te lo estamos implorando. Glorifícate, muévate y habla a tu pueblo, por Jesucristo, nuestro hermano mayor, el que hemos orado. Amén. Gracias, Dios.